Bueno, nos estamos preparando para Rosh Hashaná, Yom Kippur. Estamos en el mes de Elul y una de las cosas más importantes es tener la conciencia de Dios. Dios existe, Dios está en nuestras vidas y Dios dirige cada uno de nuestros pasos y hay una sincronización perfecta en todo lo que Dios hace para con nosotros. Quiero contarles una historia realmente impresionante que me ocurrió el último viernes. Baruch Hashem, siempre hay historias buenas para contar, de mucha inspiración, pero esta historia, cuidado, que está a otro nivel. Y no me la contaron, la viví yo con mi familia el último viernes. Hoy estamos a qué día, estamos a miércoles. Y todo comienza con mi visita a la clínica del doctor Dayan. Ya también le hago un poquito de propaganda al doctor Dayan. Estoy allá para infiltrarme las rodillas, yo tengo un poquito de problemas en las rodillas. Y cuando estoy saliendo, quedo con mi esposa, que mi esposa me va a pasar a buscar donde el doctor. Me dice que en 10 minutos va a estar, demora un poquito más y me tomo un taxi. Digo, bueno, me tomo un taxi y después llamo a mi esposa para avisarle que no venga. Cuando llego al taxi, el celular queda completamente muerto, está apagado, no la puedo llamar. Yo sé que me la voy a encontrar, yo sé que me la voy a encontrar en el camino, la voy a ver desde el taxi, pero el punto es que llego a mi casa, pongo mi wallet en la mesa y voy a poner mi celular en la mesa y mi celular no está. Se me perdió el celular. No es tanto la desesperación por perder el objeto físico, el materialismo del celular, sino toda la información, todas las fotos, todas las notas, todos los detalles. En ese momento, realmente quiero decirles, quedé muy estremecido, muy molesto, estaba molesto. Y le digo a mi hija, ¿qué hago? Me dice, papi, bueno, entremos a iCloud, yo mucho no conozco de todas estas cosas. Vamos a recuperar, vamos a borrar, porque también lo que yo que no quería es que alguien obtenga mi información de mi celular. Y estamos, escuchen bien, 2 horas, porque yo la contraseña de iCloud no me la acordaba, y estamos 2 horas mandando emails a Apple y tratando de organizar, y yo estoy un poquito nervioso. Yo llegué a mi casa a 1:30 cuando me di cuenta que el celular ya no estaba, y 3:30 mi hija, Deborita, a la cual le mandamos saludos, dice, papi, tú eres un rabino, tú no puedes tener, no puedes no tener celular, quizás la gente te está llamando, tienes que ir a Multiplaza, me dice, ve a Digicel, ve a buscar un SIM card nuevo y cómprate un celular y por lo menos el teléfono, tienes que tener tu teléfono. Le digo, mi reina, quizás estoy empezando Shabbat unas horas antes, estoy agregando Shabbat a la semana. Me dice, papi, no, tú tienes que buscar tu celular. Le digo, pero hoy es quincena, va a haber mucho tráfico, salir ahora, ¿qué pasa si va a entrar Shabbat en cualquier momento? Me dice, papi, ve, anda. Y ya había hablado con Entonces, sí, a mi esposa, by the way, a mi esposa, la vi, cuando yo estaba yendo con el taxi, la vi enfrente al Super 99 y le digo al taxista, este es un detalle muy importante. Le digo al taxista, esa era mi esposa. Le conté que ella me iba a venir a buscar y que no la podía llamar. Me dice, ¿cuál? Un detalle muy importante. La del Honda Odyssey blanco. Escuchen este cuento que no lo van a poder creer. 3:30, me dice mi hija, ve. Yo me iba a ir en Uber, porque siempre estoy en Uber. No manejo el carro, lo maneja mi esposa. Y me dice, papi, ¿puedes llevar el carro nuestro? Ok, agarro la llave. Cada detalle es importante. Voy al parking y me digo a mí mismo, si hay mucho tráfico en Paitía, como usualmente un viernes de quincena va a haber mucho tráfico, hacia No Multiplaza, voy. me devuelvo. Señoras, ni un carro hasta el hospital. Pero cero, no uno. Cero, ni un carro. Escuchen bien esto. Ni un carro, cero. Y del otro lado, carros y carros. Pero hacia el hospital, cero carros. Siempre hay en el tráfico. Siempre hay. Un viernes de quincena, 3:45 son.
Llego al hospital Punta Pacífica, un tráfico que se mueve, como dicen aquí, bumper, así, y vas entrando un centímetro más y un centímetro más, hasta que ustedes recuerdan la intersección que hay viniendo vía Israel hacia el hospital Punta Pacífica. Hay como una entrada para cruzar de allá para aquí, y veo un taxista, escuchen bien esto por favor, un taxista, 3:45 de la tarde, y me hace las señales de luces. Escuchen esto por favor, me hace las señales de luces y yo digo, ¿qué me está diciendo? Que tengo que pasar, porque hay mucho tráfico, y me dice, pase usted. Y yo no entendía lo que estaba pasando, y él me hacía señales de luces. Y el hombre pasa primero, yo me adelanto, y estamos puerta al lado de puerta. Yo me da por bajar la ventana, me estoy estremeciendo, de vuelta, la conté como 4 o 5 veces esta historia, y me estremezco. Bajo la ventana, él baja la ventana y me dice... ¿El celular? Y yo le digo, ¿en su taxi lo perdí? Y me dice, sí. Ni un segundo más adelante, ni un segundo más atrás, me encuentro 2 horas después de haber perdido en un taxi de Panamá, que podía haber estado en Tocumen, podía haber estado en la casa de un amigo, podía haber estado... Sí, podía haber estado tomando un café. Wow. 2 horas después, gracias a que mi hija me dijo, papi, ve a Multiplaza. 2 horas después. Y en el mismo lugar nos encontramos, una sincronización perfecta, pero un minuto más, o diría 10 segundos más adelante, o 10 segundos más atrás, no lo encuentro. Gracias a qué, creo que a mi hija. Primero, gracias a Dios, a Shem, por su... Por Ashgaha Pratit, obviamente, providencia divina. Tu hija, Rabí, ¿no? Mi hija. Y noche, también. También mi esposa, que me iba a venir a buscar, y le dije al taxista, en ese Honda Odyssey blanco, viene mi esposa. Y después me vio a mí en ese Honda Odyssey inteligente, blanco. Inteligente. Y me reconoció con la barba, por supuesto. Y él me quería dejar pasar. Y yo dije, no entendía qué estaba pasando. Sí, sí, sí. Él pasó, no. Yo me adelanté. No, usted no lo reconoció. No lo reconocí. No se preocupó. Y me entregó mi celular en ese momento. Mi celular se está cargando ya, si ustedes... Y ahora... Wow. Gracias. Está buenísimo. Después les muestro el video cuando me entrega el celular. No. Lo que dijo él. Esto es de Dios, dijo él. Claro, las palabras de él.